No tenés audio, Raquel, está apagado el audio. Está silenciado. Ahora creo que sí. ¿Estás así? Bárbaro, gracias. No, de nada. No me hubiera dado cuenta esta vez. Bueno, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a hablar de la función preventiva de la responsabilidad civil. El jueves que viene, ya está en el cronograma, pero vamos a hablar sobre responsabilidad del Estado, que me toca dar la misma, o sea, no la misma clase, pero la misma temática tanto con nosotros como en derecho de daños. Así que para mí bárbaro. Pero después estuve haciendo un pequeño repaso de la clase anterior que tuvimos sobre factores de atribución, que a mí me gustó mucho, pero que me quedaron dos factores que antes de empezar con responsabilidad del Estado, los voy a mencionar brevemente, pero para que tengan la idea en la clase del jueves que viene, que es abuso de derecho, pero visto como un factor de atribución, además de como un principio general del derecho, pero visto como un factor de atribución, y el deber de seguridad, que es uno muy particular, que se aplica especialmente en la relación de consumo, que la verdad que abordamos tantos temas el jueves pasado, que estuvo muy bueno, pero me quedaron esos dos que no me gustaría que no lo tengan. Así que esos les dejo solamente el aviso para la semana que viene. Hoy nos vamos a concentrar, vieron que en el cronograma tenemos hoy función preventiva y mañana tienen función resarcitoria del derecho de daños. Así que es como que la idea es agotar con las dos clases el plexo de funciones que tiene el derecho de daños en la actualidad y como quedó en el Código Civil y Comercial. Yo les adelanté la semana pasada que el proyecto de Código Civil y Comercial preveía tres funciones de la responsabilidad. Tenía previsto la función clásica, llamémosle, que es la función reparadora o indemnizatoria, la que se concreta con la indemnización de daños y perjuicios, que es la que tradicionalmente conocemos, y por la cual históricamente se fue desarrollando el derecho en la materia de responsabilidad civil hacia un enfoque que es el derecho de daños, ¿no? Que ya lo hemos tratado. No reposar la prioridad de la mirada en el dañador, sino en la víctima, etc. Esa función resarcitoria o reparadora es la que está prevista en el código, obviamente no iba a faltar, en los artículos 1716 y después en los artículos subsiguientes se van tratando todas aquellas cuestiones que tienen que ver, muchos artículos ya los hemos visto, con los presupuestos de la responsabilidad, con los tipos de factores de atribución, con la relación de causalidad, etc. Después había una segunda función que también se incorporó en el Código Civil y Comercial, que es la función preventiva. Yo me voy a dedicar a esa función en esta clase. ¿Y nosotros dónde la encontramos? La encontramos en el artículo 1710, 1711, 1712, 1713. Y ahí después les dejo dos signos de interrogación. Después vemos qué pasa con el 1714 y el 1715. Esa ahí estaba la función preventiva. Y por último, el proyecto, insisto, proponía una tercer función, que es la función denominada, se la llamaba función disuasiva, disuasiva. Y esa función disuasiva tenía prevista una suerte de pena pecuniaria disuasiva, o multa disuasiva, que para contarles el final del camino, esa función no fue receptada en el Código Civil y Comercial. La envió el proyecto de nuevo código, pero al momento de sancionarse el Código Civil y Comercial, esa función no se admitió.
Lo que ocurre es que, si bien se eliminaron el artículo que diríamos preveía esta función disuasiva, sí, después voy con eso, porque no es que aún se recepta, ya estaba antes. Acá una alumna me dice, aún se prevé en la ley de defensa del consumidor, en la defensa del consumidor, no, ya estaba de antes. La ley de defensa del consumidor es muy anterior al Código Civil y Comercial, y justamente en su artículo 52 bis había previsto la pena pecuniaria disuasiva, basada en la figura de los daños punitivos. Por eso, o sea, hoy podemos decir, sin temor a equivocarnos, que existe una multa punitiva o el daño punitivo en el ámbito del derecho del consumo, pero por imperio de las normas de defensa del consumidor, no porque lo haya previsto el Código Civil y Comercial. Hago la aclaración porque es importante. Ahora bien, el 52 bis, así es. Ahora bien, esa función punitiva, lo que busca es disuadir a qué, disuadir la producción de determinados daños que demuestran una suerte de desinterés por la producción del daño. Y entonces, en ese tipo de casos, además del resarcimiento, o sea, que había que aclarar, lo que se proponía era que además del resarcimiento, o sea, además de jugar la función resarcitoria, que ya la tenemos, se aplicase una suerte de multa pecuniaria o sanción pecuniaria, ¿con qué finalidad? Con la finalidad de disuadir al autor de ese daño, no solo para que no lo haga más, sino que lo más interesante es que lo que se busca es disuadir a todos aquellos que pudiesen estar en una situación similar a la de aquel que generó el daño, o que es responsable, para que no haga lo mismo. Yo creo que les mencioné el caso de si una empresa o si una fabricante de autos saca al mercado un auto que tiene un vicio y lo sabe, pero no deja de hacerlo. ¿Por qué? Porque le va a resultar, diríamos, más costoso sacarlo del mercado que en realidad ponerlo a la venta y obtener ganancias, y eventualmente, si uno le pasa algo, sufre algún perjuicio y reclama, pagarle la indemnización a ese. Bueno, lo que se busca con esta figura, es que esto no quede en eso, sino que, por el contrario, además de tener que resarcir el daño, tenga que pagar una multa de magnitud tal, que por ejemplo sea 50 veces el valor del daño, de manera tal que después lo piense dos veces antes de sacar un auto viciado o al mercado. Pero que no solo lo piense dos veces esta fabricante, sino que lo piense dos veces todas las otras fabricantes que puedan estar en una situación semejante. Entonces, el objetivo es muy loable de esta función. Esto también aplica, por ejemplo, lo podría aplicar si, no sé, aparece anacrónico, les iba a decir, una revista publica una noticia o pone una foto que sabe que aunque después tenga que pagar por los perjuicios por la persona afectada, igual con la tirada de la edición gana una fortuna, igual le dan los números. Entonces, la aplicación de esta multa lo que busca es que, bueno, el exceso ese de que te dan los números de ganancia, no lo ganes, lo tengas que perder pagando la multa. Después hay algunas cuestiones que ya no son propias de la Ley de Defensa del Consumidor, que se discuten y que los doctrinarios discuten mucho, y hay proyectos de modificación en torno a el destino de esas multas. Es muy interesante esa cuestión, al que le guste el tema, porque, por ejemplo, hay posturas doctrinarias que sostienen que el destino de las multas tendría que ser todo para el que demanda y pide la multa. Otros no, porque otros dicen, no, si en realidad no hubo un daño. Mejor dicho, aquel que demanda va a recibir la indemnización por el daño, pero la multa puede ser exorbitante con respecto al daño. Bueno, pero otros dicen, bueno, pero si no se le adjudica una parte de esa multa, ¿dónde está el incentivo para reclamarla judicialmente? ¿Quién lo va a hacer? Bueno, entonces, pero a fin de evitar una suerte de enriquecimiento
indebido, sin causa, lo que, otra propuesta que hay doctrinaria es decir, bueno, que una parte de esa multa vaya al actor que interpuso la demanda y otra fracción, otra porción, por ejemplo, vaya al Ministerio Público para asignarle una partida que tenga que ver con, no sé, protección a derechos de los consumidores. Otros dicen, no, que vaya al Estado, pero a otro organismo. Otros dicen, no, que vaya a una ONG. Ese tema es un tema todavía objeto de debate. Volviendo a nuestro Código Civil y Comercial, y si bien no está el tema en el cronograma, pero me parece importante que lo sepan, porque así conocen cómo es la realidad respecto de las tres funciones de la responsabilidad. ¿Cómo quedó en el código? Como les decía, el proyecto proponía una función disuasiva con su pertinente, diríamos, multa. Tenía distintos nombres. El código la eliminó. ¿Pero qué dejó? Dejó, sin borrar, diríamos, por sin... el artículo 1714, que el artículo 1714 sí estaba pensado coherentemente como, diríamos, formaba parte del instrumento de la función disuasiva. Y de hecho dice el 1714, dice, si la aplicación de condenaciones pecuniarias administrativas, penales o civiles respecto de un hecho provoca una punición irrazonable o excesiva, el juez debe computarla a los fines de fijar prudencialmente su monto. Ven que este artículo, ahora vamos a mirar la función preventiva, van a ver que no tiene coherencia, porque no se estaba refiriendo a la función preventiva, ni menos a la resarcitoria. Estaba formando parte de la figura de la función disuasiva. Y en ese contexto sí decía, hablaba, definía función disuasiva, después me hablaba de las condenas pecuniarias disuasivas, que eran estas, llamémosle, multas punitivas. Y después decía, 1714, si la aplicación de estas condenas pecuniarias, ya sea por vía administrativa, penal o civil, provoca una punición, un castigo irrazonable o excesivo, el juez debe computarla a los fines de fijar prudencialmente su monto. O sea, le daba un deber al juez para determinar su monto. Hoy esto, y después dice, 1715, en el supuesto previsto en el 1714, el juez puede dejar sin efecto total o parcialmente la medida. Acá hay todo un debate en torno a cómo queda ahora, porque la realidad es que, más allá de que la función disuasiva nunca se reconoció en el código, estos dos artículos están en el código. Puede ser que un juez interprete en el futuro que la presencia de estos dos artículos implique la posibilidad de reconocer la función punitiva. Y en consecuencia, tome 1714 y fije condenas pecuniarias, aun cuando no esté, diríamos, conceptualmente reconocida esta función. Si no, no tiene razón de ser. Pero esto se los comento porque es importante para tenerlo en cuenta y para que vean cómo, cuando un universo de normas, al momento de sancionarlas, se sancionan sin sistematización, puede haber resultados que a futuro son problemáticos. Sin ir más lejos, este es un caso. Otro caso está en materia de prescripción, que se modificó un artículo que hoy por hoy sigue generando enormes problemas. Y hay dos casos más. Si lo llego a encontrar el de prescripción, que sí, se los voy a mencionar solo para que lo sepan, porque ya prescripción lo vimos. Pero
El artículo 2560. No decía esto originariamente. Decía el plazo de la prescripción es de 5 años, punto. No decía nada más. Con lo cual, no teníamos mayores problemas. Hay un plazo genérico de 5 años. Entonces, como regla general, la prescripción iba a ser de 5 años, salvo los casos donde hubiese acciones especialmente previsto un plazo distinto, en más o en menos. ¿Qué ocurrió? Al momento de sancionar el código, se le agregó coma, excepto que esté previsto uno diferente en la legislación local. Y no saben eso el lío que genera, por ejemplo, con los plazos de prescripción, por ejemplo, en materia de tributos provinciales o municipales, que por ejemplo capaz que tienen una ley orgánica que establece 10 años de prescripción. Entonces, ¿qué se aplica? Bueno, esto es lo que a veces genera después, no les digo inseguridad jurídica, pero sí genera situaciones problemáticas, porque tal vez hasta que la cuestión queda definitivamente cerrada pasan 10 años luego de que se sancione, se dicten varios fallos y se vaya elaborando jurisprudencia en ese sentido. Este fue otro caso, un caso en el que este artículo se modificó a instancias de un pedido hecho por un municipio de una provincia de la Mesopotamia, ahora no me acuerdo exactamente cuál, y que se agregó sin mayores análisis antes de la votación, minutos antes de la votación. Ven cómo esto después genera cuestiones. Y después tengo alguno más, pero no lo voy a plantear ahora, porque si no nos vamos a ir mucho del tema. Así entonces llegamos a la función resarcitoria, sí establecida en el código, nuestra función punitiva o disuasiva, no establecida en el código, pero con el 1714 y el 1715 que quedaron ahí, nadie tuvo la prolijidad de adaptar la modificación a la no inclusión de esta función, y la función preventiva. Incluso miren el título, quedó como estaba, función preventiva y punición excesiva. Cuando debió haber dicho función preventiva, si es que no íbamos a tomar a la tercera función. Bueno, ya hecha esta salvedad, y lo que a conclusión siempre me queda, que es lo importante, lo importantísimo que es que aquellas personas que tienen la carga, la función y la responsabilidad de formar parte del proceso de sanción de las leyes, estén sumamente capacitadas y a la altura de las circunstancias, todo un tema que a mí me interesa mucho, en la medida que algún día tengamos gran calidad de integrantes del Poder Legislativo, mejores van a ser las leyes, y todo suma. Cuanto mejor es una ley, menor probabilidad hay de que esa ley después surja cuestionada, criticada, declarada inconstitucional, según el caso, depende, ¿no? En este contexto, sí se reconoce la función preventiva. Esta función preventiva, por supuesto que va de la mano y con toda una tendencia positiva que se ha ido desarrollando en el derecho, fundamentalmente en dos áreas. Una desde ya en el derecho del consumo, pero otra, que les diría que con mayor fuerza se desarrolló esta idea de la prevención como anticipación a los perjuicios y como mecanismo para evitar justamente llegar a la instancia en la que nos encontramos clásica en el derecho de daños con la función resarcitoria. ¿Y cuál fue el ámbito del derecho en el que más se desarrolló este concepto? El derecho ambiental. El derecho ambiental ya desde hacía varias décadas, tanto a nivel internacional como en nuestro país, venía trabajando sobre poner en valor este concepto, el concepto de la prevención. Y sobre eso, incluso en el derecho ambiental, rigen varios principios
que tienen, uno es el principio de prevención propiamente dicho, y otro es el principio precautorio, que si bien no son lo mismo, pero que potencian la idea de que existan acciones por las cuales pueda evitarse la generación de determinados actos que puedan, que den lugar a un perjuicio futuro, o hacer cesar justamente ciertas acciones que ya se advierte que van a producir un perjuicio futuro. Y es en eso que, y en lo ya muy desarrollado que estaban estas ideas, que no podía quedar afuera y que realmente era una idea ya sostenida, tanto en el proyecto de código como al momento que se sancionó, de reconocer esta función preventiva. Y esto comienza en el artículo, a ver si les quiero, ya había algunos antecedentes, podríamos decir, que del código de Vélez, que para algunos autores pueden ser, diríamos, unos anticipos de esta figura. Sin embargo, les quiero aclarar que a mi criterio realmente, en la actualidad, el reconocimiento de esta función preventiva parte más del desarrollo de estas doctrinas en materia ambiental, sobre todo, y del consumo, que de aquellos antecedentes. Pero es bueno tenerlo en cuenta. Los antecedentes que se reconocen, por ejemplo, es la acción de daño temido, que preveía el artículo 2499 del Código Civil, y también en los artículos 623 bis y 623 ter, que se, en el Código Procesal Civil y Comercial, en el cual permite, de oposición a la ejecución de reparaciones urgentes. Ahora bien, en nuestro código, esta acción, ¿cómo la tenemos que ver? El deber de prevención del daño, lo que permite, le da el acceso a toda persona en cuanto dependa de realizar tres acciones. Una no es acción, una es una omisión. Primero, evitar causar un daño no justificado, por supuesto, porque si estuviese justificado, ¿qué ocurre? Ustedes ya lo saben. No es antijurídico, es una causa bien. La segunda, adoptar de buena fe y conforme a las circunstancias las medidas razonables para evitar que se produzca un daño o disminuir su magnitud, o sea, hacer que no sea tan grande como podría serlo. Si tales medidas evitan o disminuyen la magnitud de un daño del cual un tercero sería responsable, tiene derecho a que éste le reembolse el valor de los gastos en que incurrió, conforme a las reglas del enriquecimiento sin causa. No sé, por ejemplo, si en una casa lindera a la mía, que actualmente sus propietarios está deshabitada, hay un árbol o hay una que implica un riesgo inminente de que se caiga una rama o de que se caiga el árbol. Entonces, yo adopto las medidas para que, por ejemplo, venga un podador, lo logre podar, o pido autorización judicial si es necesario y me permiten, y podo el árbol, soluciono ese riesgo. Después, he disminuido, sin duda, y capaz que lo solucioné totalmente, de otra manera puedo haber disminuido la magnitud del perjuicio. O sea, se cayó ya una rama, evito que se caiga todo y que dañe el techo de otro vecino, por ejemplo. En ese supuesto, no hay dudas que después, y me lo dice el artículo, tengo derecho a pedir el reembolso de aquellos gastos en los que yo incurrí. Lo que sería, por ejemplo, el pago por el trabajo que realizó el podador. Tercer posibilidad, no agravar el daño si ya se produjo. No agravar el daño si ya se produjo.
En este caso, incluso puedo usar el mismo ejemplo, pero mirado desde otro lado. O sea, yo soy la dueña de la casa que tiene el árbol que está, pasó un temporal, y cayó una rama. Pero advierto que si no llamo al podador, va a caer el árbol completo. Yo lo que tengo que hacer es urgentemente adoptar las medidas para evitar que ese daño se agrave. Ahora bien, esto, el artículo me dice, toda persona tiene el deber en cuanto de ella dependa. O sea, esto es una fórmula interesante, porque por un lado no me dice que tiene la facultad, tiene el deber, pero un deber que está, diríamos, supeditado a las condiciones en las que se encuentra, en las condiciones en las que esa persona tiene de operar para prevenir el daño, tanto total o disminuir su magnitud. ¿Y cómo lo hace esto? ¿Cómo se puede llevar adelante esta, en concreto, esta función preventiva? Bueno, aquí, por un lado tenemos que mirar el artículo 1711, que dice, la acción preventiva procede cuando una acción o omisión antijurídica hace previsible la producción de un daño, su continuación o agravamiento. No es exigible la concurrencia de ningún factor de atribución. Primero, la vía procesal va a ser una acción. Ahora vamos a ver qué tipo de acciones. Segundo, claramente me dice el artículo que no es exigible la concurrencia de ningún factor de atribución. O sea, aquí lo que vimos la semana pasada respecto de factores objetivos o factores subjetivos no aplica. O sea, me es suficiente con hacer que, les quería mostrar, tengo que hallarme con, ante una amenaza de producción de un daño, de agravamiento, o sea, que el daño ya está y se va haciendo cada vez más grave, de continuación, nunca finaliza, o de aumento, que va de la mano, no es exactamente agravamiento, pero aumenta en su magnitud, por llamarlo de alguna manera, y del peligro de permanencia en la situación actual. Eso es lo primero, que podríamos llamarle la conducta que puede ser acción o omisión antijurídica. Segundo, aquel que lo peticiona, la acción, tiene que, pero va a ser un criterio amplio el que se va a utilizar para considerarlo, tiene que haber un interés de ese peticionante, ya sea individual, individual homogéneo o colectivo, patrimonial o extrapatrimonial. ¿Qué quiere decir esto? El interés individual del sujeto individualmente considerado, aunque puede haber intereses que se los homogéneos o colectivos. ¿Cuándo son esos intereses? O sea, puede haber una masa de personas que se encuentren, diríamos, vinculadas por un núcleo común, que es que todas individualmente tienen el mismo interés homogéneo, pero son varias, muchas. Como podría darse, por ejemplo, respecto de un número de consumidores en relación a un determinado producto. No estamos ahí representando al colectivo de los consumidores, sino a cada uno individualmente. Pero también puede haber otra situación que se ve más clara con el derecho ambiental, que es que existan intereses colectivos. Una cosa son los individuales homogéneos o los colectivos. En el interés colectivo, ¿qué es lo que ocurre? Tengo un número de personas que todas son acreedoras a un interés común a todas. Por ejemplo, el interés de para exigir que el medio ambiente de mi barrio se mantenga sano y no contaminado, por ejemplo, porque tengo un vecino que está las 24 horas del día emanando con una caldera y una máquina especial que tiene, un residuo que desconocemos pero que nos hace mal, puede pasar dos cosas. Puede ser que a mí me afecte individualmente, provocándome un daño especial,
Por ejemplo, si tengo me genera una afección respiratoria que no le provoca al resto, pero también va a pasar que de manera global, homogénea, afecta a todos los integrantes del barrio. ¿En qué los afecta? Los afecta en su derecho al goce de un bien, y acá está la diferencia, un bien que, no sé, que les es común a todos. Como siempre me gusta decir a mí, nos es común a todos, pero no es de nadie en particular. ¿Me siguen? O sea, el medio ambiente, es más amplio aún, nos es común a todos, los que me encanta decirlo, los presentes y los que todavía no están. Me es común a mí, a ustedes, a mi hijo, pero seguramente a mi nieto o a mi bisnieto, que todavía no está. Entonces, eso es lo que le da ese carácter por el cual no es de nadie en particular, pero es de todos. Entonces, la legitimación para poder reclamar una acción en pos de esa protección tiene algunas características. Es más amplia. Sí, Vanessa. Es, por ejemplo, hacer una acción preventiva para que no se dé espacio a la papelera, por ejemplo, que cuando pasó en... Allá en... En Uruguay era, ¿no? Uruguay. Claro. Sí, esa. No me acuerdo, era el conflicto que estaba entre los dos países, pero era el daño que iba a producir homogéneamente a todos. Exacto. De Fray Ventos. Claro, las pasteras. Claro, ¿no? También pasa en acá nomás con los acá en todos lados, digamos, donde hay talleres de mecánico con los residuos de aceite y esas cosas que quedan eternamente en el fondo del taller y eso también perjudica. Exactamente. O sea, hay infinidad, y por suerte cada vez hay más conciencia de esas situaciones. Pero esto fue un avance del derecho ambiental. O sea, el derecho ambiental fue el que elaboró de manera... Y esto después se volcó en el Código Civil y Comercial, a través de este tipo de figuras. Entonces, me puedo encontrar con situaciones en las que la afectación es individual. Bien, entonces yo como actor de esa acción tendré que demostrarle al juez mi interés individual hacia la legitimación activa. Mientras que me puedo... Exacto, o también los supuestos de, acá me pregunta, agroquímicos de fumigación, en general las situaciones contaminantes, por ejemplo, una situación un hecho que consume o que advierta que puede generar, porque justamente es la prevención, la contaminación en el mar, si además me afecta individualmente, bueno, lo invoco, pero si no, no tengo necesidad de invocar un interés individual, porque bien puedo invocar un interés colectivo, que no hace falta tampoco que sea una persona individual, sino que puede ser una ONG que tenga especialmente en su estatuto prevista, que si generalmente lo tienen, la posibilidad de efectuar esas peticiones. Porque lo que se busca es evitar que llegue, por ejemplo, una mancha al mar, porque ya cuando llega la mancha... ya no hay prevención, ya tenés que recomponer. Y la recomposición es mucho más larga en el tiempo y más difícil. Siempre va a ser mejor prevenir que se consuman este tipo de situaciones. Siempre, absolutamente. Sigo un poquito más. Les decía, la conducta, omisión o acción antijurídica. El interés del peticionante, que puede ser individual, individual homogéneo, colectivo. La posibilidad concreta de adoptar una conducta positiva, o sea, de hacer algo para evitar que esto se produzca o se agrave, o de abstención, o sea, de no hacer para evitar el daño a sus efectos. Y cuarto, eso sí, tengo la adecuada relación de causalidad entre la conducta debida y el resultado probable. O sea, con el perjuicio esperable según el curso normal de las cosas. O sea, yo sí tengo que poder decirle al juez en mi acción, su señoría, si no se evita hacer esto,
es altamente probable que ocurra esto. O sea, con el ejemplo del árbol del vecino lindero, es muy fácil demostrárselos. O sea, quiero decir, si no se produce la poda rápida de este árbol que tiene mucha antigüedad, que ya está dañado, etcétera, etcétera, lo altamente probable que va a ocurrir es, con el próximo viento, o tal vez sin ninguna situación meteorológica, en breve esto va a caer y va a producir un daño. Ahí claramente se produce una demostración de la relación causal. En otros casos es más difícil de que surja con tanta claridad, pero también hay mecanismos más presuntivos, por ejemplo, en materia ambiental. Hay mecanismos de presunciones. Y por eso, en la legitimación, en 1712 me lleva al 1711, a este que ya les mencioné. Van a estar legitimados para accionar aquellos que revisten o demuestran que poseen este tipo de intereses. Pero es amplio, es bueno, es el ámbito de poder, para poder actuar es amplio. Ahora bien, ¿y cómo lo hacemos? En términos, este es un tema en el que sí se vincula las cuestiones de fondo con las cuestiones de forma o de procedimiento. ¿Por qué? Generalmente, y creo que, a ver si lo tiene acá. El artículo 1713 nos dice que la sentencia debe ponderar, al final del artículo, la sentencia debe ponderar los criterios de menor restricción posible y de medio más idóneo para asegurar la eficacia en la obtención de la finalidad. Medio más idóneo y menor restricción posible. ¿Qué significa esto? Esto, en primer lugar, me lleva a una cuestión. El juez deberá autorizar el proceso, por un lado el más idóneo también se relaciona con el más breve. O sea, ¿por qué? Porque acá un elemento importante que tengo es la urgencia generalmente. Si lo que buscamos es evitar la consumación de un daño o evitar que ese daño que ya se comenzó a evidenciar no se agrave, lo que es fundamental es que no pase mucho tiempo. Es esencial acá el elemento tiempo. Y es por eso que esto va directamente relacionado con la vía procesal a elegir para poder plantear esta acción. Si la vía que en general más se aplica, aunque no es la única, es la de la acción de amparo, como acción que genera la posibilidad de establecer una medida rápida, expedita, cuyos plazos son los más cortos del proceso. Los plazos son brevísimos, incluso se pueden fijar en horas, depende, o sea, me puede llegar un traslado para contestar en horas o en 2 días, son los plazos más cortos, justamente porque atienden a una situación de urgencia. Lo que se busca entonces es que se produzca la tutela judicial efectiva, se permite el inicio de esta acción preventiva con rapidez, pero además, y por eso se habilita que el proceso sea el más breve. Si yo tengo que entrar a iniciar un proceso en el cual va a haber una cuestión de prueba muy prolongada y muy profunda y muy compleja, ya les estoy diciendo que esta no es la vía. Y seguramente, si estas no son las vías, difícilmente me quede la posibilidad de poder ir por una acción urgente. Entonces, tendré que reevaluarme si verdaderamente lo que tengo que trabajar es sobre la prevención. Ahora, ¿es la única acción? No, hay algunas otras figuras. En realidad, les digo, tienen semejanzas, que son las medidas autosatisfactivas, que son aquellas que... ¿Por qué? ¿Qué ocurre? Esto es más de procesal, pero no está mal que se los comente.
en la acción de amparo, quien plantea la acción tiene que demostrar que se halla ante una situación por la cual, de manera real o inminente, se puede producir una afección a un derecho constitucional, ¿no? Real, o sea, actual, no es real, actual o inminente. Entonces, esa actualidad ya está presente, inminente, estamos ante la posibilidad cercana, cierta, de que esto ocurra. Ahora bien, en el marco del amparo, que implica que le van a correr traslado a la otra parte, le van a pedir un informe circunstanciado respecto de las circunstancias justamente en las que, para que dé su descargo, y ese, no es una contestación de demanda, pero a veces procesalmente se lo hace jugar como una contestación de demanda, se le pide en un plazo breve al demandado. Lo que generalmente ocurre es que en la misma demanda de amparo o acción de amparo, el peticionante solicite una medida cautelar, que puede ser una de innovativa o no innovativa. Innovativa, que cambie la situación, que por ejemplo, que, no sé, una determinada acción que se está realizando se detenga de inmediato. Ahora voy, Nora. O, por el contrario, que no se cambie nada de la situación. Entonces va a ser una medida de no innovar. Pero ¿qué ocurre? Como les digo, en esta acción de amparo hay un doble camino. Uno está dentro del otro. La acción propiamente dicha y, en consonancia, la medida cautelar. El juez, generalmente, puede ser, puede ser que dé lugar a la medida cautelar y concomitantemente corra al traslado para el informe circunstanciado, o que pida el informe circunstanciado y que se, para que se conteste en tiempo récord, y con el informe circunstanciado, ahí determine, ahí se expida respecto de la medida cautelar, si hace lugar o la deniega. Esto no quita, nunca se olviden, que las medidas cautelares no causan estado. Entonces, la parte peticionante después puede volver a pedir la medida cautelar si han cambiado las circunstancias o entiende que incluso puede ser apelable si es rechazada. Pero, ¿esto en qué se diferencia de esta otra figura, de la medida autosatisfactiva? En la medida autosatisfactiva a veces se confunde con el amparo. ¿Pero por qué? Porque generalmente la medida satisfactiva lo que se pide, si el juez lo ordena, es el objeto mismo de la acción. Y entonces, si el juez lo ordena, todo se agota el interés del actor con la obtención de la medida autosatisfactiva. Y por eso algunos sostienen que esto es un anticipo de sentencia, que una vez que se dicta la medida autosatisfactiva, prácticamente hace las veces del juez haber dictado la sentencia. Hay controversias en torno a esta figura. Otra figura que se puede plantear según el caso es el habeas data, si es otro tipo de... pero como pueden ver aquí, lo que se pide, ahora voy a quien levantó la mano, es el medio más idóneo para asegurar la eficacia en la obtención de la finalidad. Ese es el criterio a seguir, por el que tiene que seguir el juez. Aplicar el medio más idóneo. Pero hay que agregarle el otro criterio, que está un poquito antes. Ay, perdón, ya me había entusiasmado con que había una pregunta. el otro criterio que hay que tomar es, debe ponderar los criterios de menor restricción posible. Menor restricción posible. ¿Qué significa esto? Que si, volviendo al ejemplo del árbol que se está por caer, si el objeto... si lo que tenemos que proteger es y evitar es que no caiga este árbol total o parcialmente y produzca un daño, mi petición se debe atener a eso y a que me autoricen a hacer las acciones para evitar esto, ¿no? Ahora, y el juez en su resolución tiene que
ir por este, por este, por esta petición, por la vía más rápida y la más idónea, o sea, la más adecuada para lo que se pide y rápida, porque esto tiene que ser urgente. No podemos esperar 2 meses y el árbol se cayó y pasó una persona y fue fatal. No, es eso lo que queremos evitar. Pero también el juez solamente tiene que interferir en aquello que es imprescindible. ¿A qué me refiero con esto? Que si la acción tiene por idea y por objetivo que me autoricen a realizar las acciones para podar este árbol, sería un exceso que el juez disponga otras medidas tales como, no sé, entrar en la propiedad y revisar el estado de la estructura de la casa. Les doy un ejemplo exagerado para que puedan ver, porque en realidad justamente el criterio es conservador en este tema. Son medidas para prevenir, no para, ni siquiera se entró en una situación de daño producido. Entonces, son estos dos los criterios que van unidos. El juez tiene que ser prudente, pero a la vez actuar. Tiene que ser eficaz sin extralimitarse. O sea, podríamos decir, y tampoco tiene que ser, o sea, por ser excesivamente prudente, no actuar. Porque lo que se está pidiendo es justamente su intervención para evitar un daño. Entonces tiene que el magistrado trabajar sobre un delicado e interesante equilibrio para utilizar esta norma buscando el objetivo pretendido por la norma. Por ejemplo, no sé, a veces hay situaciones en las que hay situaciones en las que se resuelve muy bien y otras veces hay situaciones en las que se producen supuestos que a veces parecen alejados de la realidad. No sé, por ejemplo, me viene a la mente un caso hace muchos años en el que ante una situación en la que se plantea un amparo, la medida cautelar radicó en detener el curso de una obra. Detenerla, suspenderla. Ahora bien, era una obra hídrica. Entonces, ¿qué pasó? La obra quedó suspendida por 5 días, con una zanja enorme, porque era un conducto importante, y en términos, diríamos, de barrio, fue peor el remedio que la enfermedad. ¿Por qué? Porque para peor, después a los 5 o 6 días hubo una tormenta importantísima, entonces estaba la zanja llena de agua, un caño en el medio, era realmente caótico y aún más peligroso que aquello que podía haber dado lugar a la medida, al amparo, que no era por un tema de prevención del daño, sino por otro tema, pero para que vean cómo tiene que ser, tiene el juez que posicionarse y ver las consecuencias y el alcance de lo que se resuelve. Bueno, ¿cómo terminó esto? Las cautelares, cuando son apelables, rápidamente, o sea, ya se había apelado y después en eso fue modificada. Pero es un ejemplo, diríamos, exagerado, pero ocurre, en lo cual pueden advertir que una situación que todavía no era problemática, a partir del cumplimiento de una medida cautelar, se torna realmente muy peligrosa. No son siempre los casos así, pero también el otro tema es la urgencia. En este tipo de casos, como en el que dan lugar a la acción preventiva, el tiempo es importante. En otros procesos judiciales, ustedes lo saben, lamentablemente los tiempos judiciales suelen ser largos. Largos. Cada vez, a veces menos, pero hay juicios que, con sus instancias, con sus pruebas, demoran años. Bueno, aquí justamente esto es lo que no debe pasar. No debe pasar, ¿por qué? Porque lo que nos tenemos que hacer fuertes cuando planteemos la acción preventiva es justamente en la importancia que significa poder obtener una medida rápida y eficaz del juez para evitar, que es el objetivo de este artículo. Evitar
O, sí, evitar que empiece el perjuicio o evitar que se siga agravando el perjuicio. ¿Mm? Es muy interesante esta acción. Y en el mismo 1713 dice, la sentencia que admite la acción preventiva debe disponer a pedido de parte o de oficio, o sea, aunque no lo pida yo, pero si el juez lo advierte, espontáneamente lo puede decidir él, en forma definitiva o provisoria, eso también queda, obligaciones de dar, hacer o no hacer. ¿Mm? No hacer, ahí sí puede ser detener una actividad de la manera que se está haciendo, que puede ser contaminante. Tengo una consulta que me hicieron de otro lugar, no de la ciudad de Mar del Plata, que la verdad que debe ser una situación espantosa, de una persona que tiene un vecino en la cuadra o en la cuadra de enfrente que todos los días a determinada hora creo que realiza una actividad de ploteo. Entonces todos los días a determinada hora enciende una máquina con que emana un gas negro que prácticamente su esposo es asmático, ya existe un daño ahí. Pero antes de esto, y hay un daño individual, pero podría cualquier vecino o el mismo municipio, obviamente tendría que realizar otras acciones tendientes a que se detenga la actividad, pero no hay que esperar a que una persona sufra un perjuicio, sino que ya ahí tenemos un supuesto para poder ir por la vía de la acción preventiva y lograr que se detenga la actividad. La idea es que la persona esta no trabaje más con eso, no necesariamente, pero posiblemente que adecue sus procedimientos. Ahora, ¿y qué pasaría si la acción que realizó es contra un vecino que es incapaz y sin recursos? ¿A qué nos referimos, Susana, con incapaz? Si querés abrir el micrófono, no hay problema. O sea, sin recursos, me refiero, advierto que será recursos económicos, ahí lo que, pensando en la acción resarcitoria, pasará como pasa con muchas demandas de daños, ¿no? Te puedes quedar con una sentencia que te reconoce los daños y después, de la sentencia a la realidad hay un camino. Muchas veces las sentencias, bien falladas, pueden convertirse en letra muerta en cuanto a los hechos si no tengo respecto de qué bienes hacerle indemnización. Pero en este caso que les digo, incluso Susana podría no haber una persona que especialmente sufra un perjuicio, pero el solo hecho de la emanación, ahora volviendo al para no dispersarme, ¿es necesario o definitivamente puede ser que se le suspenda la actividad? Tal vez no. Un juez interesado en el tema puede decir, bueno, se la suspendo, la orden será suspenderla por 30 días, dentro de los 30 días me va a tener que traer un protocolo de cómo realizar la actividad de otra manera. Si no, la sigo suspendiendo. ¿Mm? ¿Por qué? Porque hay que tratar, obviamente, si la actividad está mal desarrollada y es contaminante, posiblemente sea la suspensión definitiva. Pero no necesariamente el juez tiene que fallar de esa manera. Depende de cada caso. ¿Mm? Depende de cada caso. Estas dos funciones, la resarcitoria y la preventiva, son individuales. Yo podría interponer una acción preventiva primero y después reclamar los daños. Absolutamente. Bien. Absolutamente. ¿Y la medida autosatisfactiva, por ejemplo, en casos de salud, que igual bueno, hayan provocado daño? O puede que ya me hayan provocado un daño, qué sé yo, la pérdida de un miembro, de un brazo. Primero yo pido una medida satisfactiva para que me den una prótesis. Y después reclamo los daños sufridos por la pérdida de ese brazo. ¿Y contra quién pedirías la autosatisfactiva? ¿Contra la clínica o contra la obra social? Sí. Sí. Pero espera, estoy pensando. Sí, pues tengo, no me acuerdo, si fue en sentencia de daños que le otorgaron la prótesis de por vida, o si es una medida autosatisfactiva
y le dieron la prótesis mediante el curso de acción de daño, ¿no? Y podés tener los dos caminos. Mirá, claro. Por ejemplo, yo tengo vía amparo, tenés varios caminos. He tenido vía amparo, condena para la entrega de medicamentos, insumos, que la condena, diríamos, está planteada en términos que la ejecución va a ser continuada. O sea, continuada en el tiempo. Después es un drama lograr que cumplan, pero tienen que entregar dos veces por año una determinada cantidad de medicamentos e insumos. Pero está, hay amparo con condena. O sea, el amparo primero tuvo una medida cautelar, que es que se entregue, y después se dictó sentencia de fondo. ¿Mm? En cuanto vos te puedes encontrar, estoy pensando, lo que ocurre es que en el caso tuyo, ahí ya la acción preventiva nunca tuviste necesidad de plantearla, porque ya tuviste el daño. El daño consolidado. Ahora, ¿para qué te podía servir la medida autosatisfactiva? Tal vez para obtener la prótesis de inmediato. Y después, en el proceso de daños, vos posiblemente puede ser que la prótesis no sea eterna, tengas que cambiarla cada determinada cantidad de años, y ahí determinás, si señor juez, como un rubro, va a necesitar cambiar cada tanto, no sé, 5 años, 10 años, lo que sea, lo que surja médicamente, y entonces puede después eso entrar dentro del rubro de condena. ¿Mm? Lo que estoy pensando con ustedes es que podría llegar a darse un caso. Yo lo veo más claro, por ejemplo, en los supuestos ambientales, ¿no? En el que una actividad que se aprecia como contaminante, voy por la vía de la acción preventiva por ejemplo, en inciso B, por ejemplo, adoptar las medidas razonables para evitar que se produzca un daño o disminuir su magnitud. O sea, ¿cómo? Pidiéndole al juez que instrumente ciertas medidas, que le exija, cumpliendo ciertas medidas, para hacer que la actividad no provoque daños. Mientras tanto, ahí voy, Natalia, ahí voy. Mientras tanto, como rápidamente, porque es la única manera, suspendo la actividad. Y ahora les voy a dar un caso. Suspendo la actividad. Ahora, puede ocurrir que después, o sea, y que después mejore sus procesos. Ahí podemos decir, bueno, la acción preventiva funcionó. Esto no quita que, por ejemplo, antes de eso, una persona haya sufrido un perjuicio concreto y posteriormente interponga una acción de daños, haciendo jugar la segunda función, la resarcitoria. Y la resarcitoria va a aplicar todo lo que ya conocemos, va a tener que acreditar que, ayúdenme ustedes, el hecho o la omisión antijurídica, que ese hecho es productor del perjuicio, o sea, el daño, y entre los dos, ¿qué tiene que haber? Relación de causalidad. Voy a tener que hacer, en cambio en esta, en la preventiva, acuérdense, no tengo factor de atribución. Yo tengo que decir, señor juez, mire, de esto, de esta pesquera, está saliendo, es irrespirable. Le pido, por favor, les pedimos en el barrio tal, pedimos por favor que intervengan porque la contaminación ambiental en el aire es insostenible. Insisto, ¿qué puede pasar? Posiblemente una equilibrada reacción sea, o sea, si va y cierra la fábrica, seguramente les digo, al otro día tiene un problema mayor el juzgado, porque le van a aparecer los 50 integrantes de la pesquera que dicen me quedo sin trabajo. Entonces, ese equilibrio es muy difícil, pero es real, se los digo porque lo he vivido muchos años trabajando respecto al tema de la contaminación. Entonces, una saludable utilización de la norma es usar estos mecanismos para ir llevando a que la industria
adapte sus procesos. No es fácil, no es fácil, pero lo van haciendo, a fuerza muchas veces de... Y ahora, esto es otro aspecto, y ya me aparto y me voy a lo que a una observación que hizo una alumna. Se me fue la idea. Ah, no. Les decía, no es fácil, pero por ejemplo, actualmente, en materia de derecho ambiental, ha cambiado el paradigma. Entonces, ¿en qué sentido ha cambiado el paradigma? Que el ser o el desarrollar una actividad que no agrede el medio ambiente, ahora está bien visto. Hasta hace unas décadas era neutro. Es más, hasta se consideraba que era un costo que no tenía sentido que una fábrica mejorara procesos, gastara plata, o sea, gastara parte de sus réditos en hacer que su actividad fuese ambientalmente sostenible. Hoy es todo lo contrario. Hoy, hacer una actividad que es amigable con el medio ambiente tiene buena prensa. Entonces, ha ido cambiando positivamente en ese sentido el paradigma de este tema. Lo que no quita, o sea, la acción es útil y muy conveniente. A ver, acá había una... ¿El chat? Bien. Natalia, me preguntás por los alimentos provisorios. Y yo, mira, yo creo que como han quedado previstos los mecanismos en el derecho de familia para poder actuar rápidamente, no te haría falta tener que ir por este camino, por la vía de la acción preventiva. Creo que podés ir directamente por los mecanismos que te dan los artículos 500, para poder, que ya sale con los primeros despachos, la fijación del alimento provisorio. Y las medidas rápidas para poder, si el alimentante que no está cumpliendo tiene un trabajo o un ingreso, para poder librar rápidamente un oficio, si trabaja en relación de dependencia, un oficio de embargo rápidamente, y el empleador tiene que responder rápidamente, cumplirlo, porque incluso, vieron, no sé si tuviste la otra clase, no, que me parece que sí, que hasta es concurrentemente responsable. Así que yo creo que no hace falta, te podés ir directamente por las normas que directamente hay en materia de derecho de familia, y no por esta. ¿Alguien que quiera hacer algún comentario, preguntas, acotaciones? Yo siempre tengo. ¿El factor de atribución no interesa porque no hay daño? Para no agravar el daño, pero cuando no hay daño, como no se produjo el daño, no hay factor de atribución. Y sí, porque en realidad el factor de atribución de los cuatro presupuestos... ese factor de atribución, ¿te acordás que decíamos la semana pasada? Cuando era subjetivo era porque justamente lo que se reposaba en la idea de hacer un juicio de reproche. En ese caso, respecto del actuar, del obrar de aquel que provocaba el daño. En cambio, al ser objetiva, ese juicio de reproche ya sabemos que no se hace, por todas las razones que ya vimos la semana pasada de por qué se desarrollaron mecanismos de factores de atribución objetivos, por lo difícil que es llegar a la indemnización probando la culpa o el dolo. Pero siempre va de la mano con, diríamos, una razón para atribuir responsabilidad. Y para atribuir responsabilidad tiene que haber daño. Entonces sí, vamos a buscar, esperen que les quiero, a ver si lo puedo encontrar rápido aquí. Pero sí, fundamentalmente es eso. Porque y vos fíjate, en 1721
Yo tenía una linda definición de factor de atribución, que ahora no la voy a encontrar, pero después se las busco, que no está en el código. En 1721 nos dice, la atribución de un daño al responsable puede basarse en factores objetivos o subjetivos. O sea, lo que estamos atribuyendo es la causación de un daño. Por eso es que tiene lógica y es razonable que para usar la acción preventiva no se busque, no haya que endilgar un factor de atribución de responsabilidad. Sí, sí, sí. Yo tengo otra, una inquietud. ¿Cómo no? Cuando habló de la punición, sí. Cuando habló de la punición irrazonable o excesiva, ¿no? Sí. Ahí yo lo había leído antes y no sabía si era una medida de prevención a esa sanción para que no se sancione así de manera excesiva o si era reparación. Era una reparación a esa medida excesiva. Yo no tengo acá, va, sí lo tengo, pero tendría que irme a otro ambiente, el proyecto. Me gustaría, si me quieren esperar un minuto, se los busco. Si me esperan, si están cansados, ya cortamos. Pero si les busco el proyecto de Código Civil y Comercial para mostrarles cómo estaba plasmado. Y ahí es donde, espérenme un segundo. No. Abortado porque no puedo salir del ambiente. Se los busco para la semana que viene. Porque si nosotros comparamos cómo fue el proyecto y cómo queda legislado, ahí nos aclara mucho la cuestión. Vas a ver ahí, Ramiro, me lo voy a anotar para el jueves que viene, antes de empezar, vas a ver cómo enlaza este 1714 como quedó, pero con lo que estaba proponiéndose. Y ahí es donde tiene sentido. Lo que va a pasar, igual, es que este 1714 y este 1715 es ley. Entonces, bien puede ser interpretado a la luz de, diríamos, un sentido que no quiso tener originariamente. Pero que, por ejemplo, si un juez quiere pensar en la posibilidad de considerar que esté también la tercera función, tomarse de la presencia de estos dos artículos, de 1714 y 1715, sobre todo en 1714, y decir, bien, acá me prevé la posibilidad de aplicar condenaciones pecuniarias. En consecuencia, las puedo aplicar en los supuestos semejantes a los que, por ejemplo, prevé el 52 bis de la Ley de Defensa del Consumidor. Aunque no me lo diga. A ver, Susana, pero me lo voy a anotar para poder, no puedo salir en este momento, me dejaron atrapada acá, pero me voy a anotar para, antes de empezar el jueves con responsabilidad del Estado, te voy a buscar cómo estaba, cómo se enviaba en el proyecto de la comisión, donde ahí surge con claridad. Bueno, gracias. En realidad, como lo leí antes de la clase, no sabía si estaba... cuando se sanciona con exceso, digamos, si era una que no se vuelva a producir eso, por eso una prevención, o si era una reparación a ese exceso. Bueno, igual me interesa comentártelo. Yo no soy especialista en la figura del daño punitivo, mi marido sí, el doctor Brun sí, es un estudioso del tema, y él advierte que en realidad hay... puede haber dos, por lo menos dos fines que busca esta multa o esta sanción disuasiva. Que una es castigar, ¿no? Castigar en el sentido de punir. Pero la otra también es prevenir. O sea, la prevención está en qué camino, en que si se evita que otros repitan la conducta del castigado, también funciona una suerte de prevención. Hay una anticipación y también es prevención. Ramiro, puede ser también esa una interpretación, mirá lo que se pueda dar en el futuro a la luz de la presencia de este artículo dentro de cómo quedó. ¿Me seguís? O sea, puede ser. Sí, sí. Puede ser. No sí, fue... En todo caso, yo lo que interpretaba era que si se va a sancionar, pero que no se sancione en exceso, digamos.
Sí. Porque el otro, la parte sancionada va a decir, bueno, me está sancionando de manera muy excesiva. Sí. Pero, volvemos. Originariamente, la función preventiva en absoluto buscaba sancionar. En absoluto, la preventiva. Por lo tanto, esto nos va a dejar, o sea, no buscaba sancionar, para nada. No era esa la razón de ser. Entonces, y sí lo buscaba la disuasiva, donde había esta, diríamos, punición excesiva, cuando o sea, como generalmente lo que buscaba era evitar la proliferación de conductas semejantes, pero ¿para qué? Para hacerle doloroso eso a este que se le aplicaban, disuadía al resto que estaba en igual situación para que no lo repitan. Pero no formaba parte de la función preventiva, sino de la función disuasiva. Quedan estos dos artículos 6 que van a dar lugar a distintas cuestiones. A ver, Vanessa. No, eso es una parte que encontré de cómo estaba antes. ¿Lo tomaste? Bien, claro, ¿ves? Se los leo todos para que igual te aparece ahí el artículo. Yo igual después les saco una fotito y les paso, pero ¿en qué artículo era? En 1714 era. Hay un. Dice. Claro, Mientras claro. el artículo 1714 establecía en su primera parte. Exacto, decía esto, miren. No quiero corro. El juez tiene atribución, decía, sanción pecuniaria disuasiva. El juez tiene atribuciones para aplicar a petición de parte con fines disuasivos una sanción pecuniaria a quien actúa con grave menosprecio hacia los derechos de incidencia colectiva. Fíjate que uno, tenía que haber una afectación a derechos de incidencia colectiva. Acá estamos hablando de que para la acción preventiva me lo puede pedir aquel que manifiesta una afectación, un interés individual, individual homogéneo o colectivo. O sea, y después pueden peticionarla a los legitimados para defender dichos derechos y ahí estaba la nómina. Pero acá era atribuciones para aplicar a petición de parte con fines disuasivos. Y había que estaba a quien actúa con grave menosprecio hacia los derechos de incidencia colectiva. Palabra que no sé si está igual en el 52 bis, me parece que de la defensa del consumidor, pero que esa es otra cuestión que siempre está, me parece que no, que se discutió y no quedó esta idea del grave menosprecio como un reproche subjetivo, que no es un tema menor, no está, ¿no? Y así no está. No. ¿Cómo está, Vanessa? ¿Lo tenés el 52 bis? Ah, pensé que lo tenías, perdóname. Ah, pero yo lo debo. Bueno, no se preocupen. No, pero lo busco ella enseguida, ya. 52 bis. Vamos. Sí, el que se quiere ir. Me parece 50 años punitivo es, ¿no? Sí. Sí, 52 bis. Ahí te lo paso. Ya lo encontré. Para que veamos Que incluso. no, que si es más largo incluso. Ahí está. Dice. Al proveedor que no cumpla. Yo te lo. Buenísimo. Función de la gravedad, dice, del hecho y demás circunstancias del caso, independientemente de otras indemnizaciones que correspondan. Pero no, no dice lo de gravemente. Exactamente. Al proveedor que no cumpla sus obligaciones legales o contractuales con el consumidor, a instancia del damnificado, el juez. A instancia del damnificado. Ese es uno de los temas que discute la doctrina. O sea, hoy solamente es instancia del damnificado. El juez podrá aplicar una multa civil a favor del consumidor, la que se graduará a favor del consumidor, el otro tema discutido. O sea, que si va todo a favor del consumidor, la ley dice que sí, pero hay críticas y hay proyectos que lo resuelven distinto. Porque yo puedo sufrir un daño de 5 mil pesos y la multa sea de 5 millones. Entonces, la pregunta es, ¿está bien que los 5 millones vayan todos para mí? Bueno, algunos dicen sí, porque yo fui la que insté al que el sistema judicial lo resuelva, o sea,
y el interés es la medida de la acción, y yo asumí el riesgo de... Y otros dicen, bueno, no, pero si 5 millones de pesos cuando no sufrió ningún perjuicio por ese monto y demás, ¿no hay una suerte de enriquecimiento sin causa? Yo podría decirles que no la hay, porque hay una causa. Pero algunos dicen, por una cuestión de equidad, tal vez sería mejor que esos 5 millones, una parte vaya a quien lo pidió, incluso para estimular a que se accione, porque si no nadie lo haría, pero otra parte vaya a una entidad de bien público, al Ministerio Público, hay distintas opciones. Pero después dice, la que se graduará en función de la gravedad del hecho y demás circunstancias del caso, independientemente de otras indemnizaciones que correspondan, ¿ven? Independientemente de la resarcitoria, por ejemplo. Pero en ningún momento habla de, después dice hasta dónde nos puede llegar el techo, en ningún momento habla del reproche que sí menciona nuestro artículo. Que sí menciona nuestro artículo en la función preventiva. Que es una situación de desprecio, de desprecio, se sanciona esa cuestión. Bueno, a ver si hay algo más en el chat, me parece que no. En mi caso, muy bien, es mi caso, con mi vecino que me está dañando mi paredón y trotadora. Voy a prestar mucha atención. Muy bien, preste atención. Preste atención, pero atención. ¿A qué me refiero con esto? Preste atención con inteligencia y cautela. ¿Por qué? Porque las situaciones de vecindad son de las más complejas. No tanto por lo complejo jurídicamente, sino por lo complejo fácticamente. Es casi el único caso en el que uno, si termina desgraciadamente en una cuestión judicial, tiene a la contraparte del otro lado de la pared, y no es recomendable. Así que ahí la diplomacia primero, el derecho después. Hubo un caso famoso acá en Mar del Plata, que de la medianería, por la medianería hubo un asesinato, un vecino matando. Exactamente, y son un caso eterno y desgraciado. Y a veces hay casos que no llegan a eso, pero realmente son, de los casos de vecindad son, provocan mucho disgusto, mucho estrés, y ahí, a ver, y bueno, ahí estamos. Bien, me parece que hoy podemos cortar en esta hora, estamos bien, nos damos por, es un tema más corto, más concreto, pero está bueno que lo conozcamos así. Y el jueves que viene, vamos a hacer estas dos salvedades antes de empezar, y después vamos con responsabilidad del Estado, que voy a tratar de acotárselos, porque es una clase muy larga, pero voy a tratar de hacérselos más concretos, limitándome a la historia y a los factores de atribución actualmente vigentes, y si encuentro, tengo algunos fallos interesantes, que eso puede ser, les puede resultar muy entretenido, por parte son de todos los días. Bueno, nos vemos. Bueno, hasta el jueves, gracias. Hasta el jueves, gracias a ustedes.